Ok, vale. ¿Se oye? Se oye, vale, perfecto. Bueno, gente, bienvenidos un fin de semana de Half-Life. Tenemos, o sea, Valve se está moviendo, la patente de Neon Prime está avanzando, ha avanzado otro pasito más hace poco. Nos han dado un guiño muy bueno a la saga Half-Life, Team Fortress y Portal en el último vídeo que han sacado de anunciándole el Steam Next Fest. Y me ha dicho un pajarito que la semana pasada en Valve, Tito Gabe hizo sonar la campanita y se reunió todos los equipos que hay en Valve. A puerta cerrada, no se sabe qué es lo que dijeron, pero lo que se ha filtrado por ahí, lo único que se sabe es que se viene un futurito bastante bueno en cuestión de juegos. Eso es lo que se ha dicho por ahí. No quiere decir nada, pero hoy estoy emocionado, gente. Han pasado muchas cositas. Y bueno, estamos emocionados, gente, estamos emocionados. Pero bueno, ahí al tema que nos atañe. Point of View, POV. Bueno, este es un mod de 2006, bastante aclamado por la comunidad. Además, es uno de los pocos mods que tienen nombre de categoría porno, ¿vale? Solo por eso, y además de galangas, solo por eso hay que jugarlo, gente. ¿Vale? Tenéis, tenéis como de costumbre el link en la descripción. Y, por cierto, existe un parche a español de este mod que no lo he puesto, porque sí que es verdad que traduce algunas cosas, básicamente rompe un poco lo que son los textos, salen rotos, no vale la pena, no vale la pena. Mejor darle, lo traduciremos como podamos. Ya sabéis que mi inglés pues no es muy así. Y nada, bueno, nuevas armas. Revisitaremos Black Mesa desde el punto de vista de un galanga. Veremos sitios que hemos visto en Half-Life, en Opposing Force y también del mod Azure Ship. Así que nada, gente, vamos para allá. Si está muy alto me lo decís, ¿eh? Porque he estado grabando clips para un vídeo y no sé cómo tengo el tema del volumen aquí de tal. ¿Qué pasa, Guirepod? Hola, Agus. Juanpi, Alexander, Leonardo. Half-Life Pro. Siempre está Half-Life Pro, tío. No se pierde ni una, ¿eh? El cabrón. Este tiene... tiene sala de entrenamiento, que es lo que estamos viendo, que conecta con el primer capítulo. O sea, es un poco para que sepas cómo moverte y tal. No sé si va a estar muy alto, ¿eh? Ya me decís. Bueno, el galanga que nosotros llevamos se llama Sons, pero vamos a llamarlo Elber, ¿vale? Elber Galanga. Aquí dice, Point of View tiene una cosa totalmente novedosa, que es un diario. Cosa totalmente novedosa en los videojuegos. Y te dice que hay 40 entradas en total, que algunas están escondidas, que bueno, que sí, que no hacen falta para hacer la historia. Pero que si te quieres empapar del lore y tal, pues que si es de los que le gusta eso, pues que puedes ahí pararte a leer cuando quieras. ¿Vale? Esto, si puede ser parche en español, sale todo roto, la mitad de las frases no se leen, los símbolos especiales no saltan, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, todo es cuestión de perspectiva, efectivamente. Tenemos ataque primario, bastante cutre, no es como el Decay Kirepol, por desgracia. O sea, las animaciones no son las mismas. Y es un mod que es bastante complicado, es muy jodido. Porque no tienes armadura, los botiquines y tal no funcionan. Lo único que creo que solo te puedes curar haciendo daño. Así que... vaya tela, tenemos la linternita que es el ojo, ¿vale? Que tampoco es que se vea mucho. Zeg, muchísimas gracias por ese primer super chat y un besado para ti y... joder. Aramis, muchísima... madre mía, no sabía yo que estabas ahí montado en el dólar, tío.
Eres el más rico de Venezuela. Muchas gracias. Vale. Bueno, aquí te enseñan un poco que vamos a tener tarjetas de seguridad y tal. Esto es un poco para que veas lo que hay y tal. Y aquí pues gente entrenando. No sé si está muy alto el puto juego, ¿eh? Voy a bajarlo un poco. Es que estoy viendo que se sale un poco la gráfica aquí del OBS. No sé, tío. Yo lo noto muy alto. No puedes hablar con la gente. Estaría muy bien. Y no sé. No sé hasta qué punto esto respeta el lore. Porque esto salió en 2006, creo. O sea, para cuando... ¿2006? Pensaba que era más antiguo. En la página web de abajo pone que es de 2006. No sé exactamente si es de verdad de 2006. Porque yo no recuerdo haber jugado este mod de crío. Y 2006 es cuando salió el episodio 1. Así que nada, esta es la sala de entrenamiento. Vamos a empezar ya. A ver qué misterios. Hola, Sido. No empieza. Ok, vale. Vamos a jugar intermedio, aunque me voy a arrepentir totalmente porque es un mod muy jodido. Pero bueno. Argentina es un país con buena gente. Ahora salta lo de Zeg, tío. O sea, va como una puta mierda. ¡Corson! Con su durazno. Muchísimas gracias por esas mobs. Doc Brown, tío. Había uno que se hacía llamar Doc Brown. Dab Cintrao. Este es el último mapa de... del Interlooper. Muchas gracias, Raider de Niga, por ese mensajito de miembro de 11 mesacos ya. Saludos, Jorge, de toda resistencia, cuídense y tal. Para finales de la semana que viene volveré a estar activo. Muchas gracias, Raider, por pasarte, tío. Llevas bastante de vacaciones, hijo de puta, tío. Ya me gustaría a mí poder irme de vacaciones. Me parece que solo me he ido de vacaciones cuando era pequeño. O sea, cuando ha dependido de mí, no hay pasta, tío. Somos ese galanguita ahí pequeñito, ¿verdad? Ahora están saltando. Ahora está saltando todo lo de Aramis de antes. Vale, introducciones. Soy el conocido como Elber Galanga, hijo ciudadano y seguidor del gran Nieland. Uf, esto ya te indica que a lo mejor muy concorde con el lore no está, ¿eh? Parezco un mero trabajador, pero eso es parte de mi diseño. A través de la bendición de mi padre, mi líder, mi maestro, he sido elegido... Con un regalo. Soy un super trabajador. Soy más listo, fuerte y rápido que la mayoría de mi tipo. Existo debido a la gran invasión. Aramis, muchas gracias. Un besado enorme para ti, tío. Vale, estoy traduciendo aquí. ¡Hostia, es tu cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Aramis, tío! Argentinas col ser como hoy es mi cumple, tire un regalito. Hostia, pues muchas felicidades, tío. Y que cumplas muchos más. Humanos. Los humanos han roto el orden natural. Adaptándole el. O sea, que está en contra de la tecnología de los humanos. No tiene puto sentido esto.
Mientras la casta del supervisor tradicionalmente es la más inteligente, la tecnología es totalmente diferente de nuestra propia camino evolucionativo. No sé si es más cabrón. Así que el gran Nylanth encendió los incubadores de nacimiento y canalizó su poder. Xenithens. Ok, vale. Mucho de esto. Vamos para adelante. Venga, vamos a hablar, mesa. Vamos a reventar el culo de Freeman, tío. Me parece que he dado la vuelta y he vuelto. Es posible. Sí. Es posible que haya dado la vuelta entera y haya vuelto al mismo lado. Por cierto, una pregunta. Si me cargo a alguien. Vale, viene Yiman y me dice. Tal cual. ¡Napa! Hostia, ¿has visto lo que he estado diciendo al principio del directo? Todo lo de que Valve de repente se ha empezado a mover una barbaridad. Hostia, esto es como. Esto es el primer mapa, ¿no? No, se le parece mucho. Vale, cámaras de curación. Y esto nada, ¿no? Hostia, para encontrar el camino ya verás. ¿Esto es para subir? Hola, ¿aquí baja algo? No. Pues nada, por cierto, gente, no veo nada. O sea, estoy a ciegas ahora mismo por aquí. Durísima la vida de un galanga, tío. Pero durísima, madre mía, pues es que tampoco. Al menos tenemos gravedad. ¿Qué pasa si salto ahí? Que pierdo vida. Ok, vale, pues cargo partida, no tengo ganas. Pero por aquí no será, ¿no? Es que hay muchos caminos, tío. No, 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 si vuelvo para atrás el mapa, tiene que ser por aquí seguro. Hay alguien en control. Es posible que adoremos a Nylanth porque nos están controlando. O sea, eso también tiene sentido. Te juro que no veo el camino, tío. O sea, es que no hay. Es que no hay más. ¿Qué ha pasado? No me jodas. He pulsado botones a la vez. Acaba de crashearme. Genial. He pulsado dos veces cargar partida y ha petado. Empezamos de lujo, ¿eh? Empezamos de lujo. ¿Está algo de Tron por ahí? Por alguna casualidad. Que siempre nos jode las partidas. Venga, no me jodas, ¿eh? Puto juego. Tío, tiene que ser por aquí. La cámara de curación de la vida. Matar a los controladores. No, no, no. Se enfadan y me revientan. Vale. Vale, si eres gilipollas, ok. Ojo, ¿eh? Pensaba que eran portales o algo, tío. Tú estás quieto ahí. Y para el otro lado no hay camino. Tío, me estoy empezando a cabrear. ¿Dónde cojo? Es que encima es que. Vale, por ahí atrás. Es que no veo nada, tío. ¡Epa! ¡Qué cinemáticas! ¿Hijos de puta? Esto debería servir.
¡Nos están robando! ¿Ese sonido? ¿Qué es? Tengo que salir de aquí. ¡Fuera! ¡Atrás! Esas manitas del Pau de Galanga están sacadas del Decay, creo, pero... las del Decay eran... hostia, el puto... costumbre de matar Rolling Controllers. Las del Decay eran... tío, la puta linterna no hace nada. O sea, el ojo bordigón no hace nada. Eran más grandes, eran como más toscas, ¿verdad? ¿Nos han robado unos huevos o una cosa rara? Te juro que no veo nada. Espero que lleguemos pronto a Black Mesa, donde sea. Porque es que no veo nada, tío. Reckless Pursuit. Atacan rápido los hijos de puta. Te curas atacando. Lo que no sé si atacando así con las patitas también te curas o solo con el... uf, al fin algo de luz, tío. Mira, mira, ayuda, ayuda. Joder, ya ves, ¿eh? Cos de puta, tío. Estaría guay... claro, y de esto no puedes pillar nada. Estaría guay que pudieras, no sé, comerte los cuerpos o algo así y seguir recuperando vida. Su puta madre. ¡Cucumber, ayuda! ¡Hijos de puta! Viene y se va. Voy a ayudarme con los de arriba. Vamos a hacer una cosa nueva de... por echar de hacer una nueva web india sin alámbrica, sí. Había lo de las VR inalámbricas. Estaba la patente pendiente en China. Lo estaban registrando. No, atacando cuerpo a cuerpo no me curo. Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo atacan tan rápido? No, o sea, a mí lo de Barney me ha mosqueado bastante. Digo, ¿quién se acuerda de Barney? Nadie se acuerda de Barney. ¿Por qué han puesto a Barney? Eso para empezar. No han puesto a Shepard. O sea, si querían poner protagonistas, no han puesto a Shepard. Demostrando una vez más que no les importan las expansiones de Gearbox. Yo que sé, por... han puesto a Livans, podrían haber puesto a Kleiner, podrían haber puesto a Mossman, pero han puesto a Barney, tío. ¿Por qué a Barney? Nadie se acuerda de Barney. Es la primera vez que se acuerdan de Barney desde 2006, tío. O sea... o sea, what the fuck. ¿Tú estás muerto? Algo ha pasado, sí. Se acuerdan más de Barney los artistas de la Rule 34 que la propia Valve.
Ojito con los estos que... ¿Qué tal? ¿Por qué los Alien Grants no se quedan sin...? ¿Nunca os habéis preguntado eso? ¿Nunca se quedan sin munición? O sea, cuando lo pillas la... la Hornet con Freeman y tal, se te acaba enseguida. O sea, tienes los otros disparos que se van recargando y tal, pero estos nunca se quedan. Por aquí nada, ¿no? No. Tú el lateral. Madre mía, Napa, que no te enteras. A ver si espabilas. Que se te va a comer la vida. Las cositas importantes ya sabéis que las pongo en Skullcer Cast. Para los que no tenéis Twitter y esas cosas. Porque tengo... Por, ¿estáis viendo ahí arriba que tengo debajo de lo del ojo? Tengo una S. Es una S de Skullcer. Esto es para abrir... Oh, ¿qué dices? Ya... Hostia, paso de leer todo esto, ¿eh? Paso de leer todo esto, pero bastante fuerte, además. ¡Ah! La S de Skullcer significa que tenemos un nuevo... una nueva entrada de diario. Tío. ¿Te voy a decir, te puedes morir o qué? Si te di putos disparos, le tengo que dar. Las cosas no pueden ir peor. Epa. Epa. Putos humanos, ¿eh? Estaría muy bien que hubiera generadores o algo así, ¿eh? Y los pudieras activar con los rayitos de Galanga. Te juro que la puta linterna no hace nada. Skullcer, fíjate, de los personajes que si conoces su apellido salen con nombre completo, pero Barney no tiene apellido, ahí es curioso. A ver, es lo que se sabe sobre Barney. El Barney de Gearbox, cuando salió en su día, la expansión de Blue Shift, lo llamaban B.Calhoun, en ningún momento lo llamaron Barney. Barney, si Valve ha puesto Barney, hacen referencia al Barney del Half-Life 2. O sea, además que tampoco han puesto nada de Separ ni nada. O sea, Barney es el Barney de Half-Life 2. El que ha puesto Valve ahí. Y el Barney de Half-Life 2 nunca lo llaman por su apellido en el juego. O sea que por eso no han puesto Calhoun ni nada. Hostia, pero esto es... Mírate con tanques y todo, pero esto es una invasión en toda regla de... ¿Esto en qué momento de la aventura pasará, tío? Hola. Mira, tengo otra... Es que me da una pereza. Este me ha saludado y me ha dicho que le siga, creo. Lo ha dicho así como con señas, pero lo ha dicho. Vale. Entonces parecen las tuberías Warp del Mario, las tuberías secretas del final del nivel. Venga, vamos por este mismo. A ver qué pasa. Tiene... O sea, no tiene puntería perfecta, ¿eh? Te mueras ya de una puta vez. Es por el fandom que lo llaman Calhoun. A ver, creo que en la guía Prime
que está avalada por Valve, sí que le llaman Barney Calhoun. Creo que sí que le llaman Barney Calhoun. Pero vamos, que lo de menos. O sea, que es una chorrada lo que estamos discutiendo. O sea, te quiero decir, es Barney y punto. Es nuestro Barney y punto. Epa. Tío, es que no veo. No ve, te juro que no veo nada. No las veo, ¿eh? Tengo que comprarme un puto monitor nuevo, tío. Puta madre. Por cierto, si pasamos por algún sitio del Azure Ship y lo reconocéis, avisarme, porque el Azure Ship lo jugamos una vez y no pudimos terminarlo porque se nos perdió la tía. Yo también voy a echar un traguito de agüita. Y subes el vídeo del juego. ¡Es que no funciona! Aquí en Gold Source, por mucho que suba, va a parpadear. Espera, voy a guardar primero, porque esto me parece que reventaba. Ah, pues sí que funciona, tío. Hostia, pues en otros juegos no funciona, ¿eh? En otros mods y tal, le subo yo el brillo y no funciona. Oye, pues 10 de 10 por el mod, ¿eh? Vale, ahora ya es otra cosa, tío. Ahora ya veo. No sé por qué rompo cajas si no me pueden dar nada que me sirva. Ahora ya veo, tío. Puerta cerrada, ¿eh? ¿Me puedo montar? ¿Te imaginas que te montas en el tanque este o algo? Revientas la puerta. Han puesto vallas en las... en los árboles esos. Bueno, o sea, que estén tapando un agujero o algo las cajas. Para mí que hay que abrir eso, ¿eh? ¡Ah, espérate! Hay algo arriba. Vale, hay una ventila arriba. Perfecto. ¿No? No suena bien. Trajes HV rojo. Digo, rojos, azules. Con el logotipo de Black Mesa en el centro. Esto tiene pinta. Azure Ship, chaval, que tira para atrás. Ok. Oye, ¿y no podríamos conectar nuestro brazo del pecho ahí en el agujero ese y curarnos o algo así? No sé, yo pregunto. Hay que... ¿Subir o algo o qué? No, pues esto lo he visto antes. Esto es la otra parte que hemos visto que estaba... Hay una cámara ahí arriba. Lástima que no te siguiera la cámara. Es que el ataque es súper cutre, tío. Está conectado con Azure. Sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso os he dicho antes que si vosotros sabéis de algún sitio que sea del Azure, que me lo digáis por curiosidad más que nada. ¿Puedo continuar o algo? Es que igual hay que continuar, yo qué sé.
Hostia, venga. Joder. Madre mía, parece en Israel. Me ha hecho tanto explosivo. Open fire. ¡Oh! ¡Tenemos waifus! ¡No veo! ¡I'm in fire! No veo. Waifus. Por las voces, porque por lo demás, podrían ponerlo rosas o algo así, ¿te imaginas? Para tiltear a las feministas. Ok, hola. ¿Esto me quita vida si lo mantengo? No, vale. Vaya. No, no puedes pillar más humanas. O sea, sería... ¿Te imaginas? El Galanga Rambo. Ah, mira la armería. Trajes azules. Ahí no se puede pasar. Vamos a ver qué seguirá el científico ese de la jopeta, ¿no? Estará bromeando. Toma. Para que apenas se te haga rápido. ¿Esto qué es? Contadores de estos de los cazafantasmas, ok. ¿Quién te ha dicho que no hay, Juan? No, no quiero morir. No. Toma. ¿Qué haces aquí sin traje ni nada, tío? ¡Ratas! Hasta las ratas nos atacan, tío. Lo sabía, o sea, pasillo en Z, cambio de mapa. Como encuentre la tarjeta. Toma, se ve que también hay headshots y tal. Epa. Cuidado con esto porque igual podemos abrirnos camino de alguna forma con algún explosivo de esos. ¿Viste el mensaje que te mandé en Discord? ¿Cuál? Es que me manda mucha gente mensaje, no lo... Es que ya suelo pasar bastante de los mensajes personales. A no ser que sean así de alguien que parezca importante. G-Man. Tenemos HVs de élite. Si la apuntas a la cabeza te cura más. Supongo que te curará más porque haces más daño en realidad. O sea que más o menos se mantiene la cosa. Bueno, joder.
Yo le habría puesto una animación más exagerada a la hora de atacar, tío. Que se supone que esto... En la web pone que salió en 2006, pero yo no me creo que esto haya salido en 2006, ¿eh? Yo creo que era bastante más antiguo. Sigo pensándolo. What? He visto. Creo que he visto cetonas, ¿eh? No quiero alarmaros, gente, pero creo que he visto cetona. ¿Qué está pasando? Los HEVs de élite se están matando. O sea, Jima los ha mandado a matar. ¿Por qué, eh? Esto no se abre. Querían que viera la cinemática esta. Dios mío, ¿qué está haciendo? ¡Hijos de... ¡Hostia, hijos de puta, tío! ¡Hostia, en serio! ¡Qué hijos de puta, tío! Esa explosión posiblemente abra esto. Y me la he comido enterita, tío. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta, tío! Pues nada, esperaremos de nuevo a que pase la puta cinemática de los cojones. Que desde aquí no puedo... No. Hijos de puta. Dios mío, ¿qué está haciendo? Vale. Por aquí no quedan... Élites, ¿verdad? Experimentos con Xenium. Voy a ir por otro lado. Opina de la foto que te enseñé ayer, donde sale esto como si fuese... ¿Cuál? Napa, sabes que eso lo hice yo, ¿no? O sea... Podría subir por aquí, pero puedo continuar también por acá. Cerrado. Que vengan. Soy en ranas. El Ara lo que hizo fue el Eric de poner las caras. Hostia puta, que me han reventado en cero coma. ¡No! ¿O sí? ¿Dónde es esto? Ah, vale. Está ya hecho, ok. ¡Ah! Vale. A ver, ven para aquí. Que ahora ya sé. Ahora ya sé lo que me espera. ¡Joder! Entonces, a ver, vamos a ver, ¿eso explota o qué cojones? ¡Ah, vale!
chaval, toda la puta vida entera. Ah, pero los Poppy ya sí quiero. ¿Y esto para qué sirve? O sea, lo mismo, ¿no? Son como Snarks versión 2.0 o algo así. Si hasta que explotan. Vale. Y estos ya los puedo pillar. Vale. Ok, tenemos Snarks, gente. 2.0. El fantasma del... ¿What? El fantasma de Holzer. No me jodas. Me cago en la puta, tío, que me he quedado atascado aquí. Porque todo me tiene que pasar a mí. Venga, no clip. Venga, sal para afuera, gracias. Quita el no clip y quita los trucos, por si acaso. Joder, tío. Y por aquí me parece que no hay nada. Ahora hay que ir por el ascensor de antes. Esto sería para pillar las ranas estas. Nah, volvamos al ascensor. Aquí ha pasado. Han pasado los. Sí, esto me dirá. ¿Me dirá el Galanga? ¿Quién? Mira, los chums. Opposing Forces. La historia que se han montado aquí, ¿eh? Designios oscuros. Rivalidad entre hermanos. Todavía con vida. No tengo. Paso de mucho de esto. Hostia. Es jodido darse la cabeza. Porque se agachan y tal cuando van a atacar. Pero si les das, los matas de una y te cura a tope. Esto es lo de antes. ¿Qué es lo que hemos, qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Para que ahora tengamos que salir por donde hemos venido, tío. Hostia, pero ¿y esta atracción, tío? ¡Madre mía! ¿No será que tenía que ir por el túnel, no, verdad? Increíble. Ya, cambio de mapa. Hombre. O sea, pero si ha salido por este lado de arriba antes, ¿por qué ha aparecido por aquí, tío? Ha dado un derrape tremendo y tal. Creo que ha sido eso, ¿eh? Mira, al puto Brian sí que le hacen caso, el OBS. Pero a los demás ni de coña, ¿eh? Brian, muchísimas gracias, un besado enorme para ti, tío, por esos 10 regalitos que acabas de lanzar aquí en el chat. Por cierto, he quitado el tema de los emojis. No me gustaron lo del otro día.
este es que tiene... Tiene una puntería de mierda, Tiene una puta puntería de mierda. Y creo que no les hago daño. Me han puesto esta mierda aquí por algo. Sí, todavía siguen arriba los 50 miembros de Aramis. Que por cierto, gente, felicitarle a Aramis, que es su cumple. Hostias. Duele, Duele, duele bastante eso que me estaba comentando Brian, tío. Y se ve que en Steam también, ¿verdad? Hace poco cambiaron los impuestos y ahora cuesta lo mismo que el juego los impuestos. ¿Puede ser? ¿Esto habrá que pasarlo corriendo o de verdad? Vamos a probar. ¿O de verdad se pueden matar o algo? Sí, sí, sí. Vale, 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 se matan, se matan, se matan, se matan. Ok, vale. Bueno, bueno saberlo. Hemos matado uno. Vale, recuperemos. Todas las compras digitales en dólares tienen impuesto al 100%. Hostia, tío. Pero eso, ¿quién lo hace? El gobierno. ¿Eso será alguna ley, no? ¿Del gobierno? Ahora, al menos los pendejos que se hacían cuentas con VPN en Steam en Argentina dejan de hacerlo. Vale, bueno, 98 de vida, creo que podemos continuar así. ¿No? Hostia. Ah, amigo. Ah, vale. Yo todo educado llamando a la puerta cuando lo que había que hacer era reventar el botón. Sí, sí, llamar a Derek. Llamar a Derek. Hostias. ¿Y esto, tío? Parece la típica arma de ciencia ficción. Si aciertas el disparo, no pasa nada. ¿Cuál juego te parece mejor, el Half-Life 1 o el 2? El 2 es bastante más fácil. O, dicho de otra manera, el 2 no es tan injusto. Yo diría que el 2. Yo diría que me gusta más el 2. No, nos llevan de paseo. Agus, cada vez que golpeo con los rayos recupero vida. Vale. Ha funcionado el invento, porque es que la puntería de lejos es muy mala,
Ahora sí, menudas toñas pegas cuerpo a cuerpo. Lástima que no te recupere vida, pero... ¡Ay, mira! Los tienen aquí como si fueran venezolanos. Por aquí nada, ¿no? Necesitas una tarjeta de seguridad. ¿Pero esto a dónde nos lleva si es un puto tren? ¡Oh! Tenemos que esperar, algo va a pasar. Ah, llegamos ya, ok. Hola. G-Man. ¿Es posible que ahora pille alguna tarjeta por ahí? Mira, tienen en la bola, tío. Oli. Tienen la bola que nos robaron. ¿Qué será esa bola, gente? Ojo, que vienen también por el otro lado. ¿O no? ¿Atacáis o no? Vale. Ok. ¡Eh, titonas! ¡Ah, no! Es que se oían como si fueran tetonas, tío. O sea, el mismo sonidito de disparo y tal. Es jodido. ¡Hola! ¡Otra vez! Tengo que guardar más. Guardar más a menudo, tío. Es que cuando se junten varios, tres o cuatro como ahora, o das en la cabeza de una o se acabó, ¿eh? O sea, te cortan el rollo, pero vamos, enseguida. ¡Hola, Mux! Al Friendly Fire para los Halangas. Sí, a ver, esto es Half-Life 1, o sea. Half-Life 1. Me parece que no hay un solo mod que no haya. Que no puedas golpearles a los enemigos. Otra cosa es que le quita vida. Pero golpear sí que puedes. Mayas is heavy, lo sé, lo he estado pensando bastante rato antes. Me gustaría comprobar. O sea, y rompiendo cajas tampoco recupero vida, ¿no? Donde recuperabas vida rompiendo cajas me parece que era en el decay. Vale, cuidado ahora. Se liberaron aquí los colegas, venga. De uno en uno, a morir. Se liberaron solos, ¿eh? ¡Hola, que son 800, tío!
Dios. No puedo usar la estación en salud, ¿verdad? Y si rompo cajas con el rayo, tampoco me cura. Lástima. Se liberaron solos los galangas, tío. Estaría bastante bien. Por ejemplo, que... Claro, pero esto hasta el episodio 2 no se vio. Y si esto salió en 2006... No, digo, estaría bastante bien que eso que hubiesen robado fuera algo de... un extracto de hormiga león o algo así. Y que pudieras encontrar otro y te pudieras chutar y tuvieras superpoderes por un corto periodo de tiempo. Te ponieras violeta y tal. Tío, ponerle los sonidos de los galangas del Halai 2, tío. O algo así. ¿Por ahí entonces o qué? Sí. Oye, ¿te imaginas un mod? Pero para el Halai 2, llevando un galanga. O sea, existe, ¿eh? Gente, estaría bastante buenardo, tío. Me gustaría probarlo, la verdad. ¡Epa! Vale, ya sabemos por dónde hay que ir. Con la punte... Ni de puta coña, tío. Estoy a 50 de vida y me hacen enfrentarme a 4 torretas. Y ni siquiera me ponen para curarme alguna piscinita o algo así, tío. Igual en otro lado. ¿Ahí hay algún brillo raro? Oh, menos mal, vale, lo tenemos, gente. Esto no se abre, ¿verdad? No, esto no se abre. Vale, al menos tenemos ahí una piscinita. Para ir tanqueando las torres. Scorcer, ¿qué hora es? Aquí en España son las 7. Ha pasado una horita desde que hemos abierto. Yo quiero más mods de Swords 2. Quiero probar cuando termine. Mi idea de ruta era que cuando termine el siguiente vídeo, que lo tengo a puntito ya, ya lo tengo casi, es probar y subir un gameplay de los dos mods de Half-Life Alyx que hizo el modder que ha sido recientemente contratado por Valve. Por yo que sé, para ver lo que nos esperamos. Porque además les echa un vistazo y tienen actuación de voz, hay varias gente que ha participado, están currados. Duraron una horita cada uno, más o menos. Y están currados, están currados. Tengo ganas de probarlos y tal. Y de subir un gameplay o algo. Ok. De hecho, además es que los tengo ya preparados. O sea, los tengo ya descargados y puestos de la workshop. O sea, me falta ponerme las gafas y probarlos. ¡Hijo de puta! Con la Magnum, tío. Tío, pero menuda... Menuda fiesta que tienen aquí organizada en Sen los cabrones de Black Mesa, ¿eh? ¿Y el G-Man y su puta madre? ¡Ay, hijo de puta! Toma la cabeza. Como venganza, os rompo las cajas. Hostia, lo que no tengo ni idea, no he preparado nada para Halloween, tío. La verdad es que cojones hago este año. ¡Carsa!
Corson. Miembro, mensajito de miembro de 9 meses. 9 meses con su video regalado. Cuando llega el año, yo invito a las. Muchas gracias, tío. Y Darwin Circus, granito de arena, 2 meses. Muchas gracias, Darwin Circus, que siempre estás por aquí. Vale. Epa. Lambdita chiquito. Lambdita chiquito. Vale. No me dais. Mientras no seáis 4 o 5 de golpe, no me dais nada de miedo. Vale. Mira, colorines y todo. Hostia, tío, ¿esto es un puto laberinto? ¿Qué cojones va a ser? Estos son... ¡Ay, mira! ¡Escucha los pasitos! ¡Cabrón! ¡Mira, qué bueno los pasitos! ¡Uy! Pasitos de galanga, tío. Estos son los élites, pero sin traje HV, porque están aquí dentro. ¡Hola, Matías! Me he perdido ya. Me he perdido. A ver, yo he venido de por ahí. Y esto es... un punto muerto, ¿no? Aquí no se abre nada, no, no. Esto no... nada, pues habrá que volver. Vale. No había nada ahí, hijos de puta. Esas son las armas que usan los marines coloniales en Alien 2, el regreso. Ok. Ay. ¿Te imaginas un galanga con traje HV, tío? La raza de las ratas. The fuck. Este año un bafalo. Con Sesa un pass de pago para dar otro rato de billetera para... por gastar en un juego muerto. Lo tengo. Tengo el Back 4 Blood. O sea, lo pillé gratis en un pack que hicieron el de Ucrania los de Hammond Bandel. Supongo que habrán hecho lo de siempre y lo habrán metido de DLCs de mierda, ¿no? Pobre generador de energía. Vamos a romperles los generadores. Sí, ¿verdad? ¿O no? Parecía que sí, pero creo que no. ¿En serio no puedo reventar este generador de ninguna forma? ¿O qué? ¿O hay que darle? ¿En algún sitio? ¿O hay que darle varias veces o algo? Que no hay nada que me haya dejado, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. Igual es solo por...
por lore o algo así que te dejan entrar aquí, ¿eh? Bueno. ¿Otro generador? Otro generador por este lado. ¿Y este tiene algo raro? No. Es igual. No. Okay. ¡Toma! Headshot. Epa, hay gente por ahí. Sí. Me está molando bastante el mod, ¿eh? ¡Hombre! ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La granada. Lástima que se ha ido. Epa. Uno. Un doctor COVID aquí. Hola. Mira, vosotros os voy a matar porque me salís para recuperar vida. ¿Dónde se ha ido el...? ¿Se ha matado? ¿Ha tirado una granada por ahí y se ha matado o algo? Vale, cuidado, Creo que se ha matado. Porque aquí está la sangre y aquí estaba la pistola gorda. Esta es la Magnum que ha tirado. Creo que se ha matado, sí. Se ha matado con la granada. ¿Lo ves? Sabía yo que hacía bien guardándome a estos. Tampoco recuperaba mucha vida, pero bueno. ¿Y esto qué es? Están probando aquí. La resistencia de los cristales o algo así. Estas ranicas, no puedo. Necesito una tarjeta o algo. Estaría bastante bien liberar a esta gente. Stukabats. Pues mira. Igual no encontramos Fanterais o cosas así. No creo que tenga Nia. Pero bueno. No, esto es solo para ver. Aquí no hay nada que ver. Está todo cerrado. Está todo cerrado. Hay que continuar por aquí entonces. Todo chapadísimo. Joder. Hay tantas puertas cerradas. Podrían poner unas lucecitas. Es que siempre digo, es que faltan lucecitas verdes. Lo digo siempre. Faltan lucecitas verdes. Una lucecita verde encima de la puerta que se puede abrir. Si no, pues déjalas ahí de decoración. Pero estar ahí comprobando una por una a ver si se abre o no. Pues es una putada, tío. Porque luego es que ahí resulta que hay algunas que se abren. Como una lucecita o algo. Si no, dejarlas así sin nada de decoración y tan amigos. Pero las que se pueden abrir, pones una lucecita o algo. Yo qué sé. Es que si no, se me queda la cara de tonto ahí probando cada puerta. Skinny dub dub yes. Oh, madre mía, esta iluminación. ¡Ay!
se ha ido a tomar por culo, tío. Baño es unisex. Hostia, estos no son... estos son duchas, vale. Ok, iba a decir, estos son los baños esos japoneses raros que te tienes que agachar. No, pero no. Ahí te he visto. Toma, a ver si espabilas, ¿eh? Por aquí no había nada más, solo estaban los baños y tampoco se abría ninguna puerta, ¿verdad? Epa. Me salta el arma, tío. Voy a pasar a intentar abrir puerta, creo yo, ¿eh? Hostia, lástima no ser humano, tío. Uy, se me acabó la linterna. Hostia, ni me acordaba que tenía la linterna dada. Como no hace nada. Ok. Vamos a ver esto de aquí mientras tanto. ¡Qué puto susto! Total, que el tema de las ranas, que tengo dos, no las he usado. Ah, mira, las agarra con el bracito del pecho, tío. Hola, Yuli. Yuli Cardinale. Joder, ¿otra mierda de estas? Pues cuando Javi no sabe. Esto nos lleva como un área de observación o algo así. Vale, no puedo entrar aquí, ¿eh? No puedo entrar aquí. Vamos a volver a otro sitio. Hay demasiadas... No hay piscinita para curarse y hay demasiadas... torretas, tío. ¿Cocer, no usas Twitch? Sí, a veces, pero las cosas que no son, deja el like sobre todo. A ver si aquí tenemos más suerte, tío. A guardar por si acaso. Vale. Sí, ahí al menos ya nos podemos curar con estos. Hostia puta, tío. Mira esto. Se ha tardado, ¿eh? ¿Cómo de profundo es esto? ¡Ay! ¡Ay, que me da el vértigo, tío! Vale. ¡Ay, madre mía! Me da una cosa por todo el cuerpo cuando me caigo en algún juego. Siempre tengo, viendo algún vídeo, tío, siempre tengo que apartar la vista. Si no, me da una cosa muy rara por el cuerpo. Te pasa igual. Pues bienvenido al club, tío. Vértigo fuerte, sí. Yo es que tengo mucho vértigo, ¿eh?
Nada mejor que tener los pies en la tierra. Y quita, quita. Cago en la puta, tío. Ah, vale. Pensaba que tendría que haber usado Gribble. O sea, abajo para luego. Que hay unas escaleras para ir a mano. Vale, vale, ok. Tenemos un Scholzer nuevo. Cufflinks. Mucho adepto. Con la poca predicción que tiene a distancia. Creo que a veces se desvía un poco hacia arriba. Solo hacia arriba. Así que si apuntas a lo lejos un poco más abajo, creo que en principio le consigues dar al tío. Área restringida. Bien para Holzer sin contexto, 2023. A ver si sacáis más clips, cabrones. Que me parece que este vídeo no vamos a tener vídeo de... fuera de contexto, porque es que no hay contenido. Para mí mejor, ¿eh? Menos trabajo. O sea... Hola. ¿Y tú por qué eres plateado, tío? Eres un shiny. Un científico de Black Mesa shiny. ¿Tú quién eras, tío? Quiero verlo. Hostia, dime que no tengo que repetir todo esto. Guardado automático. Vale, menos mal. Es que no sé si me ha parecido que era Gordon o algo así. Voy a usar Noclip un momento para atravesar a ver cuál es el modelo. No, era un tío random, solo que tenía una máscara como de gas en la cara. Por eso lo he visto yo algo diferente. Vale. Ok. ¿Dónde nos vamos? Vamos ya por fin a Black Mesa. Bienvenido a la Tierra. ¡Sí! ¡Hola! Tengo una pregunta. Si esto cuando teleportas a alguien va hacia abajo, ¿dónde está el tío que se acaba de teleportar un segundo antes que yo? O sea, no le ha dado tiempo a bajar esto y a subir de nuevo. Hola. ¿Esto es la mesa o qué cojones? ¿Alguien me abre? Hola. ¿Te tengo que matar? No llega. No atraviesa. ¿Tengo que romper esto? Tío, por aquí sí que funciona. Vale, lo que no funciona es ir por el suelo. Vale, ya está muerto. ¿Hola? Igual el Scholzer me dice algo. Sorpresa, sorpresa. Este gas huele inflamable. Quizás con el suficiente bombardeo puedo hacer que prenda. Vale. Oh, vale.
está ahí. Quema. Ay, hijo de puta, si lo llego a saber, lo hubiera matado luego. Todo el mundo diciendo la puerta grande, el portal, voilà. ¿Qué? Listos, que sois unos listos. Hola. Puerta grande. Como sigáis diciendo, no, va a venir el tío ese del zumo de fruta. Ese paseándose tan tranquilo, tío. Área restringida, CC. Hostia, pero esto es enorme, tío. Otra pista. Oh, uff. Algo de los ojos ha dicho. Y podríamos irnos por el otro lado también, ¿eh? Las cosas no pueden ir peor. Hola. ¡Uy, un gus! Hola. Que te ataca también con la puta llave inglesa esa. Esto no tiene mucha pinta hablar de mesa, ¿eh? Un botón gigante. Hola. Me ha relajado esta. He pulsado un botón gigante. Algo habrá hecho. ¿El qué? Ni puta idea. Pero yo he pulsado. No, no quiero morir. Pero yo he pulsado un montón gigante. ¿Y este ha aparecido? ¿Este era el Gus? Tengo que volver, ¿no? ¿Verdad? O sea, a no ser que esto fuera para algo que no he visto. Esta parte de aquí. Hemos desbloqueado algo para venir por aquí luego. Igual. Hostia, que me he ido atascado. ¡Hostia, me cago en la puta, tío! Joder, es que siempre igual, ¿eh? Me cago en la... Ya me jode, tenés que estar aquí usando consola, tío. Ah, podía haber roto las sillas, bueno. Scorza me dice que es inteligente, por supuesto. Y llora por falta de luz verde. Una cosa es que sea inteligente y otra cosa es que el juego esté mal hecho. Faltan luceritas verdes siempre que te indiquen por dónde ir. Nah, aquí no hay nada más que hacer, ¿eh? Vamos a tener que volver. A ver. Sí, evidentemente había que volver. Estará bromeando. Buena voltereta has dado, tío. Por ahí hemos venido, ¿verdad? Sí. Eso es lo que no hemos visto antes. Tío, pero es que tanto pasillo, ¿para qué? ¿Qué cojones es esto y por qué hay tanto pasillo? Esto es otra cosa como la de antes, pero diferente. Ya
chapao. ¿Esto qué es? ¿Un papelico o algo así? No, a ver, yo he venido por aquí. Vale, esto es lo que hemos abierto antes. Vale. Esto de aquí. Entonces vamos por buen camino. Hola. Yo he escuchado como unos soldadicos hablando no sé dónde. Uy, pues nada, a mano. Tú no tienes ya de inglesa, ¿eh? Se ve que se les ha acabado el presupuesto a los del mod. ¡Gordon ha pillado el traje! Vale, ya sabemos en qué momento estamos de la historia. Gordon acaba de pillar ahora mismo en traje en el laboratorio de materiales anómalos. Para nada. ¿Dónde? Ahí. Traidores mueren. ¡Oh! ¡Au! Vale, esta se abre. Y las demás no, ¿no? Ah, esta sí, joder. Las que son de color diferente se abren, dice Matías. Sí, mis cojones, son de color diferente. Mira el G-Man. Abriendo la puerta con la mente. ¡Ay, Goldsaurus! Tranquilidad, Venga, a ver si con un poco de suerte con esto no me atasco. Vale, no me he atascado. Las cosas no pueden ir. ¡Eh! ¿Cómo hago una palanca? De eso nada, Tú no serás el hermano tonto de un científico llamado Freeman. Muy mal, Gus, muy mal. Así no se usa una palanca en este universo. No. Y esto, tío, tiene una historia súper profunda, riquísima, y estamos pasando completamente. Epa. ¡Eh! ¡Ah! Claro, sois el eco, estáis matando ya a los... Estáis matando a los empleados de Bagl... Ah, ok, vale. Coño, pues sí que ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Hace nada Freeman ha pillado el traje y ya está matando aquí el equo a los empleados de Black Mesa, ¿o qué? Si es que es Black Mesa, porque no he visto el logo en ninguna puta parte por ahora. Lo he visto, me parece que en un traje hace un montón, ¿no? Un traje de HV cuando estábamos en Sen. Creo que sí que se ha visto el logo de Black Mesa, que lo tenían aquí en todo el pechaco. No, pero... A ver, yo he ido por aquí. He dado la vuelta, he hecho todo esto.
Hostia, qué puto laberinto, tío. Vale, al menos he cambiado de mapa. No, no quiero tú. Pare. A ver, quieto. He escuchado alguna mina por ahí activarse, de esas de pared. Tío, es un argentino. Dios mío. ¿Más argentinos? Ah, ese no tiene nada. Tú no eres peligroso. Joder. Ojo, ojo, cuidado. El cofre acierta. ¡Joder! Les intento dar la cabeza, pero como a veces el rayo se va, yo qué sé, de paseo. 50 de vida. Yo sé, no sé ni cómo le he acertado. Ahora sí que me vendrían bien los guses, tío. Iban por ahí corriendo. Tío, porque todo parece igual. Tío, ¿qué está pasando? ¿Estoy vaqueando? No, vale. ¡Hombre! Separs normales. Por fin. Aquí es. Julián, ¿a qué te refieres? ¿Esto es del... ¿Esto es del Azure Ship? ¡Oh, tío! ¡El Separ! ¡El Separ estrellándose! ¡Miedo, Separ! ¡Gente, tenemos a Separ! ¡Ah, la traviesa! ¡Uy, qué! No, no lo mato, lo que pasa es que se desmaya ahí. Los rayos le atravesaban. O sea, no puedes matar. Esto no puedes atravesar, ¿verdad? Ah, pues sí. No me hace daño el rayo. No me hace daño el daño eléctrico. Interesante. Te Separ, tío. No tiene, ¿lo veis? No tiene colisión. Parece que tiene una careta pegada en vez de la máscara, tío. Hala, un rayo, para ti. Tengo que bajar por el otro lado, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿o sí? ¿Somos colegas? Ok. Los culones están de nuestro lado. Voy a ver qué había en el otro lado, tío. Antes de venir por aquí. Es que parece que hay que venir por aquí. Supongo que te obligan a venir por aquí para enseñarte que no te hace daño la electricidad. Ok, por Sep, con Separ luego bajas por aquí. Que aquí hay galangas y todo eso. Y luego está...
Hostia, pero vamos a ver. ¿Esto está entero? O sea, te quiero decir. No, vale, esto solo está para hacer fanservice, vale. Vale, hay que ir por el otro lado, ya decía yo. Ok. Esto solo está para hacer fanservice, ok. Eso, gente, uniros al Discord y hablar un poco, hombre. Pero... Uy. ¿Qué dice? ¿Ya no puedo subir? Pero hablar de cosas interesantes, no habléis de gilipolleces, como ha visto el mundo. Que parecéis medio subnormales, la verdad, la mitad de la gente que habla. Decir cosas interesantes, hombre. ¿Es una rata o algo? Ha saltado. Joder. Quería probar si recuperaba vida, pero no recupero vida matando ratas con él. Cuidado, las ratas ahí te matan. Hombre, tampoco quitan tanto, pero... la cosa es que no puedes recuperar vida matando ratas. Bienvenidos a Black Mesa. Más ratas. ¡No! ¡Hombre! Espérate. No, ¡ojo! Estos son explosivos todos. Vaya tres. No sé si iremos siguiendo la vía o qué. No me queda del todo claro. Sí, esto, tío, parece del Highly Wanted. O sea, te lo digo en serio. Ojo. Cristian Fer, muchísimas gracias por ese ascenso miembro. Un besazo enorme para ti y bienvenido. Que era granito, ¿no? Porque si pone ascenso, es que era granito. Señor Cristian. Ya sabéis, gente. Ictiosaurios. Y ya sabéis, gente, que si entráis a Discord y conectáis vuestra cuenta de YouTube, se os pone el rango de miembro automáticamente. Y aparecéis en la lista bien arriba. Como los campeones. Vamos a ver. Ah, amigo, vale. Por agujero, ¿verdad? Sí. ¡Wii! Espero que sepa lo que hace. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Me han atrapado? El gran escape. Hostia, como el Rayman 3 era, ¿no? O el Rayman 2. Se llamaba el Gran Escape. Mira, Half-Life Dev está por aquí también. Esto es del Azure. Tiene estética del Azure, sí. Las puertas gigantes estas. Los pasillos amarillos, blancos estos, sí. La verticalidad esta del tema de los experimentos. ¿Aquí no tenían atrapados en el Azure, sí? Como galangas de diferentes colores o algo así.
Es que, como, no sé, es que lo jugamos hace tiempo y no llegamos a terminarlo por lo del bug. Mira, un Barney. Se ha terminado todo para ti. Nada, hombre. Seguro que no, hombre. El logo de Black Mesa, por fin lo vemos. Aunque también salía en el maletín de G-Man, ahora que me acuerdo. Un miembro nuevo, efectivamente. Uy, ¿qué pasa? Ha pasado alguien corriendo ahí arriba. ¿Puedo escaparme ya? No. Vale, galangas. Fuga de galangas. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien. Aquí el colega Grant. Anda, trae, que te hablo yo. ¿Por dónde he venido? No, ¿verdad? Sigo viendo raro que los cangrejos sean aliados. O sea, no deberían serlo. Pero bueno, supondremos que están controlados de alguna forma por el Nylanth o algo así. Por esa regla de tres, los zombies también deberían ser aliados nuestros. No tiene puto sentido, pero bueno. No, por ahí no es. Vamos por otro lado. Vamos a ver este de aquí del medio. A ver qué pasa. Ni se te ocurra dejar una granada. Cómo mola que los dardos no te hagan daño, tío. ¿Estos son verdes o son violetas? Es que la iluminación igual... no sé, parecen violetas, ¿verdad? Los grilletes y tal. Pero igual es una cuestión de luz aquí. Hola. Tú no te vas. No, estos sí que son verdes. Estos sí que son verdes. Sí, sí, sí. Se han cambiado, sí, son diferentes estos, sí. Ok. Los rosas del azul, no me acuerdo. Yo recuerdo ver algo, pero... Hijo de puta. Hijo de puta, ¿no me lo puedo cargar o qué? Toma, para que veas. Y no me ha recuperado vida, hijo de puta. En fin. Pero en Half-Life hay algún momento en el que estén juntos, ¿a qué te refieres? Hace bastante que no guardaba. Arriba no hay nada, ¿verdad? Nah. Si no es para abajo. Los galangas rosas eran la fusión de un chuntoad y un humano. Pff, ni idea. No estoy puesto yo mucho en el lore del Azure. Solo sé que había una 100 bolas en la ducha del principio y ya está. Todo eso es lo único y lo único que quiero saber del mod. Con eso me basta y sobra. Hostia, me acuerdo. ¡Hola! Me acuerdo de esta sala, tío. Que no se podía abrir y tal. Hostia puta, tío. Yo creo que deberían regenerar más rápido.
Esta arma siendo galanga. No, pero la versión Source estaba en bikini y te apuntaba con una Magnum o algo así. Ay. Prefiero quedarme con esta arma porque esta te recupera vida más que nada. ¿Somos colegas? Somos colegas, tío. Aquí no hay nada. O sea, los Valsquid también. A ver, no te muevas. Eso. Voy a recuperar vida, tío. Oh, no. Yo creo que tiene que haber como ranas escondidas. ¿Qué me dispara? ¿Abajo de todo? Ahí. Sí. ¡Chaval! ¿Cómo ha dolido ese salto? Uf, tengo que guardar más a menudo, tío. Estoy jodiendo aquí la vida. Ok. Eso se abría. ¿Te puedo liberar? Ha faltado una key card, ¿verdad? Sí, una security card que no debe existir como otras mierdas que hemos visto ya antes. El audio creo que va con retraso. ¿Sí? ¿En serio? ¿El audio va bien, gente? ¿Le pasa algo al audio? No, está bien, ¿no? Tío, qué raro. Tío, ese problema solo lo he tenido con la capturadora de consola, pero con PC aquí directamente sería la primera vez en la vida. Que tiene un retraso de audio esto. Gente, ¿no estáis sexualmente excitados por lo que pueda pasar con Valve? Está muy... Yo es que no puedo dejar de pensar en ello, tío. Eso del avance del Neon Prime. El guiño que nos ha hecho con el vídeo de Next Fest. Y la información que me ha llegado de que Tito Gabe ha reunido a todos los equipos y tal. De hijos de puta, ¿eh? Hostia, ¿os acordáis de las guardias estas? Nah, aquí no hay nada. Solo fanservice. Ay, qué pena. Qué pena que no me pueda comer a los cuerpos o algo. Al menos hay algún científico por ahí que me puedo ventilar. No, digo, a ver si los puedo abrir y matarlos desde lejos.
para chuparles algo la vida, pero... Tío, la puta rana, ¿dónde cojones estará? La puta rana. En fin. Ahí están. Dos. Eso significa que me habían quitado las ranas antes, por alguna razón. El puto G-Man me había quitado las ranas. ¿No? ¿Y por aquí? ¿Esto solo era para pillar las ranas? ¿No es por aquí? Por cierto, ¿eso que anda es un cucumber o qué? ¡Es un Gonark! ¡Hostia, colega! Bueno, al menos nos hemos quitado el ruido de la rana, que no me gusta nada. Pero ahora no sé si es que tengo que volver a banquear por donde la cinta... Ahí está el puto Gonark, aquí detrás de esto. Ok. Vale. Ah, mi... No, pero esto está... Esto está chapado, tío. Aquí no hay nada, nada. No, no nos queda más remedio. Hay que volver por donde la cinta, tío. Esto solo era para pasar el rato. Pues nada, qué remedio. Se me hace algo raro. Pero bueno. Vale, efectivamente, había que volver. Han spawneado varios Separs por aquí. Era mi amigo, tío. Este Valsquid, y tú lo has matado. Increíble. Tenemos los sargentos. Aquí nada, no, ahí es donde hemos pillado ese. Está guay que hayan metido también los sargentos, tío. Claro, pero ¿y ahora qué? Hemos vaqueado ya todo lo posible. A no ser que haga un salto raro. Yo creo que se puede, ¿eh? O sea, no hay nada debajo, pero yo creo que se puede, tío. No. Tengo que pillar bien el ángulo. Ah, está complicado. Pero se puede. Esto un... Pff, puta, güey. Un speedrunner de estos que saltan y pegan saltos así raros. Nah, por culo. Subir no puedo. No funciona, ¿verdad? Digo, a ver si resulta que había que llamarlo. No, no. Habrá que vaguear, pero no... No tanto. Hola, Batsak. Y Nukaru. Pues no entiendo, porque es que no tenemos más caminos. Bueno, está este de aquí. Que no recuerdo dónde... Vale, ok. Asunto resuelto, gente. Ay, pero no he pillado ninguna tarjeta para el tío este. O, no me, o la he pillado y no me he dado cuenta. Tenía que haberla buscado en el otro lado.
No, tiene pinta de que. De que necesito. ¡No! Bueno, así me he hecho un traguito de agua. Tiene pinta de que en el otro lado, donde estaba el Gonark, ahí tiene que haber por ahí tirada en el suelo, por algún lado, una tarjeta. Vuelve al Cucumber. No, 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 si hemos visto que necesitamos una... Rompe el lector, a ver. Necesitamos una tarjeta, gente. No queda, no queda de otra. Está claro que cuando hemos ido a donde el Cucumber, hemos activado algún trigger, algún... Sí, algún escribo o lo que sea, que nos ha poblado esto de gente. O sea que hay que volver aquí. Y para eso necesitamos una puñetera tarjeta de seguridad que tiene que estar en otro lado. Pero bueno, ahora ya sabiendo que necesitamos una tarjeta, que en el otro lado no hay nada, porque es el ascensor y ya está. Por aquí tiene que haber una tarjeta en algún lado, ¿vale? Así que vamos a buscarla bien. Bien a fondo. Así que si veis una tarjeta o algo por ahí, avisad. Vale, vamos desde abajo primero. Vamos subiendo. ¡Hostia puta! Aquí estaba, ya está. Vale, asunto resuelto. Hijos de puta, ¿eh? Hostia, claro, sabiendo a lo que vas. Pues entonces sí. Este, el Scouser me daba alguna pista. El poder de las mujeres, what the fuck. Los humanos, de alguna forma, los humanos se las han apañado para capturar una de nuestros super guerreros vivos. Se debe referir al Cucumber. Telepática. Nuestros enemigos naturales son diferentes de nosotros en otra. De otra forma bastante sustancial. Tienen hembras. Nuestra especie consiste enteramente de hombres. Nihiland, el código genético. Salud telepática. Mente a su básico estatus. Lo más cercano que tenemos a las mujeres son nuestros incubadores. En fin, mierda, mierda feminista. Al menos lo tenemos ya todo limpio el camino de vuelta. Venga, para abajo. Claro, ahora sí. ¡Hola! ¿Te puedo abrir la puerta de alguna forma? Ah, entiendo. La tarjeta era para abrir el botoncito este también. ¡Hala! ¡Padila! ¡Arre! ¿Me está siguiendo algo así? Creo que me está siguiendo. Me está siguiendo. Tengo un Cucumber de mascota. Ni en mis sueños más húmedos habría imaginado yo que tendría un Cucumber de mascota, tío. ¿Me sigues? Vale, me sigues siguiendo. Vale. Tengo que abrirte el camino, ¿no?
Ok, típico cambio de mapa. Sí. Vale, creo que tenemos que subir al cucumber aquí arriba. A reventar. ¡Eh, otra tarjeta! Vale, ahora ya sabemos. ¿Qué está pasando? Ya sabemos que todas las tarjetas del juego van a estar encima de barriles. Ay, no veo contra qué se están pegando, tío. ¡Qué rabia! Lástima. Ojo, eh. Quitado casi media vida de un... ¡Uy, dime que puedo! ¡Sí, señor! ¡El Galanga Rambo al final existía! La putada es que así no recupero vida. Vale. Dime que vienes. Ah, vale. ¡No! Ha sido sin querer. Quería darle al de atrás. Quería darle al de atrás. ¿Y lo demás? Bueno, a mano. Sirve para recuperar vida. Vale, segundo intento. Y guarda. Vale, ahora ataca. Ahora ataca. Antes de mí estar atascado o algo así. Hala, venga, vamos. Tienes aquí jaleo. Sabes que si siguen atacando y no se defiende, puede morir el gargantúa. Solo si atacan con explosivos. Eso, si siguen respetando las mismas normas que la del Half-Life. ¿Ya está? Si no ha explotado ni nada el tanque. ¿Ya está? Bueno, le sale humo, pero... Ah, abierto un huequete por aquí. Vale. Espero que este no sea un adiós. Uf, tiene toda la pinta de que es un adiós. Escalera. ¡Ay! Con llave fija. Me encanta. A ver, es cuando tira el arma al aire que se da una vuelta por la cabeza.
tío! ¡Cabrones! Estará bromeando. ¡Esa granadita! ¿Puedo lanzar? Es verdad, puedo lanzar Chuntouts. A ver qué pasa, que tengo dos. Que se lo han cargado el cero goma. Joder. Lástima, tío, he perdido aquí los Chuntouts y los Snark, mira. De gratis, tío. Estaría guay que te pudieras comer el bogata y te diera yo que sé 5 de vida. No cambia nada el gameplay y son detallitos que le dan vida al juego, tío. Pena. ¿No? ¿Esto es del Azure Ship y aquí habría armas escondidas o algo aquí? Algo ha pasado. Se nos murió un compi. Hemos abierto esto, creo. Vale, hemos abierto lo de... Tenemos que abrirlo de arriba para que despegues. Hostia, ¿te imaginas que luego esto es el boss final de DK? Hostia, que me he puesto encima. No, 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 a ver, espérate. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a explorar y todo eso primero. Por si acaso. Vale, ok. Digo yo que sé, hay que buscar para abrir ahí arriba. Pero no. Pues nada, vámonos. Venga. El final de que es una mantarraya de esto, sí. Sí, bueno, tiene animaciones como que aletea y tal, pero sí es. Es una mierda de estas. Como eso no sea, no vamos a estampar. O sea, te quiero decir. Vale, menos mal. Qué cutre, tío. Batallando la bestia. Vale, se ha ido. Y nos ha dejado aquí. ¿Por qué? Ah.
Por el poder del guión. ¿No, no os dirá algo esto? Grandes expectaciones. Mucho de esto. Por cierto, ¿cómo vamos ya? O sea, vamos por el 29 de 40. Intuyo que esto también nos indica cuánto nos falta de mod por terminarlo. Esto me recuerda al mapa este del Svin Cop. El mapa por defecto este que es cooperativo, que empiezas en un subterráneo inundado y tienes que ir haciendo mierdas. Tiene un aire. ¿Se oye, tío? ¡Hostia, los archers estos! ¿Tienen IA? ¿Les han metido...? A ver, vamos a... Creo que sí, ¿eh? A ver... Les han metido la IA del ictosaurio. Hacen lo mismo, vale. O sea, no atacan a distancia eléctricamente ni nada. Directamente han pillado un ictosaurio y le han cambiado la gen. Ojito, que es posible que nos estemos acercando a nuestro capítulo favorito. Mal de botón. Bloqueo de emergencia. Y esto nada. ¿Esto para qué sirve entonces? ¿Para hacer de bonito? ¿O es que ha abierto algo por ahí ahora? Otra puerta de estas, que estaban cerradas. Tío, estaría muy bien que aquí, si lanzas un rayo al suelo, automáticamente todos se electrificaran y murieran, tío. Estaría guapísimo. Y no sería muy difícil de programarlo, ¿eh? Ay, sí, va, ok, vale. Hemos abierto esto, entonces. ¿Gusta mucho? Tío, estas esferitas que te atacan en el alfa, en la beta, se supone que iban a acompañar a los Vortigaunts y iban a servir para algo. Lo que estaba leyendo, me gusta el uso de que usen las mismas ubicaciones que el juego original, pero con diferentes perspectivas y por diferentes caminos. Sí, eso está de 10, ¿eh? Cuando hacen eso en un mod. Los cabrones no te curan las esferas esas. Me queda uno. Eran tres, ¿no? ¿Dónde cojones se ha ido? Juraría que había visto tres. Ah, mira, no me hace daño.
pone Barney, tío. Vale, a ver. Acercarse. ¡Epa! 29 de vida, chaval. ¿Puedo mover eso? No. ¿Qué hago yo con 29 de vida y un tanque que dispara por todas las direcciones? Vale, pasar rápido. Ok. Tío, pero ¿y este bucaque? ¿Pero qué cojones está pasando, gente? Queda uno vivo por algún lado. Okay. También estaría bien que cuando aparecieran las bolas estas que atacan, o sea, que nada más aparecer por defecto atacan ya. O sea, que te diera un poquito, un segundito, medio segundo a reaccionar. ¿Sabes? Apartarte o lo que sea, porque si no se ve muy injusto. Que justo spawnean y ya te atacan. O sea, dame, yo qué sé, medio segundo para reaccionar o algo. No sé para qué rompo eso, si no... Una de las cosas que me gusta bastante es que todas las sillas del juego son destruibles, por alguna razón. Esas cosas que atacan, las flotantes, no serán... De esa cosa que nos han robado al principio del juego, ¿verdad? Que han hecho copias o han investigado. Porque se parece bastante. Joder. Para que veas la puntería de vez en cuando que le saca aquí al cabrón. ¿Quién me está atacando? ¿Por dónde? Arriba. Ojito. A ver si aprendéis a tirar de la cadena, gente. Que sois unos guarros. Uf. Hostia. Vamos a ver. Tengo que acordarme de que tengo... Para lo que hacen... Digo, parejo y tal, no, pero desaparecen a los 3 metros. Hola. ¡Eh! ¡Traición! Le he dado sin querer con el... con esto o algo así. Desde fuera. ¿Y
¿Qué ha pasado? No, no, algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado, tío. Le he ido a dar a ese. Y automáticamente todos se han hecho enemigos. Porque si no, no me lo explico de repente ser enemigos, tío. No, ¿qué está pasando? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si no hago nada, ¿qué pasa? También son enemigos. Sí, ok. No. No sé qué está pasando, gente. Nos han traicionado. All in the part. Ya no voy a servir al Nyland. Hay demasiadas inconsistencias en todo. Aparentemente el Nyland me diseñó con un sistema de a prueba de fallos. En el evento que un trabajador, o sea, alguien como nosotros, se vuelve el traidor sin el conocimiento de los supervisores. Voy a producir como una especie de feromonas en el que las demás criaturas de Sen me van a atacar. Incluso las más primitivas. ¿Cuál es la historia de esto, tío? Que nos hemos vuelto enemigos del Nyland ahora sí, porque sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, gente, pues ya sabéis lo que pasa, ya sabéis lo que ha pasado. A lo mejor tiene sentido que los galangas no les afecte el rayo. Puerta. Y de una llave de estas. Tío. Por favor, centra el puto rayo, tío. Vengo allá. ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Venga, sí! ¡7000! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡39 de vida! ¡Venga! ¡Madre mía! No puede. Imposible. Joder, no he guardado, tío. A subir de cuando acabes tu animación morirás. Vale. A ver, guarda y pasa corriendo, tío. Creo que no vale la pena ni matar a ese, porque creo que matar a ese es lo que desencadena que salgan los otros. ¿No? No hay nada que hacer aquí. ¿En serio? Aparte de quemarme. Come on.
Ok, vamos para arriba. Hola. Otro Larry el palancas, tío. Aquí está la tarjeta. Ok, vale. Ya vamos a volver. Vale, ¿y por aquí había algo? No. Me acabo de dar cuenta que nos sale sangre amarilla. Me he dado cuenta que mis auriculares siempre dejan volumen en números pares y es muy satisfactorio. No había ese arma, le he dado sin querer. Esto parece el típico reactor. Esto es un reactor de estos. ¡Hullo! Esto sí que es energía geotérmica, pero de verdad. ¿No? ¿Solo es por aquí? ¿Vale? Ay, no tenía que haber dado. Bueno. A ver. Déjalo extendido por si acaso que va a quedar. Cambio de mapa, que hay mucho... Sí. ¿Qué opinas de los problemas que están teniendo CS2? Yo creo que han sacado una beta. O sea, han sacado una beta abierta. No tenían que haberlo... No tenían que haber quitado el CSGO por ahora. O sea, ni siquiera... Es que ni siquiera han puesto todos los mapas que anunciaron en el vídeo de los mapas. Me han encerrado. ¡Hola, Fanterai! ¡Lo he dicho! Le han puesto la IA del Galanga, tío. Le han puesto la IA del Galanga. ¡Au! ¡Hostia! Le quito vida porque recupero. Se me ha dado bien, ¿eh? Vale, muerto. Okay. Vale. ¿Qué? Ah, no, vale.
Parece que estos son como otra facción. Estos son como las fuerzas privadas de G-Man o algo así. Vale. Por la tubería. LOL. Qué educado. Cierra la puerta y todo. No, otra vez no, por favor. Aquí no llegas. Tengo que ir por otro lado, ¿verdad? Nos vamos a ver las caras con ese gilipollas tanque de mierda que dispara en todas direcciones. Y no podemos llamar a nuestro amigo el Cucumber, tío. Porque ahora somos enemigos. Por alguna razón que no me queda del todo clara. Del tremendo lore que tiene este mod. Estaría guay que si... que siendo Galanga, la electricidad te curase. Y pudieses recuperar vida quedándote quieto sobre las vías esas electrificadas. Al fin y al cabo, los Galangas en el alfa iban a poderse resucitar los unos a los otros. Disparándose así. O sea, te quiero decir. Tiene sentido lo de que la electricidad te cure. Joder. Gracias, muy amable. Ahora. A buenas horas. ¿No? Todo apunta a que se podía subir por aquí, ¿verdad? Pero no. Porque todo lo demás está chapado. Ah, ok. Tienes que seguir con la puta mierda esta del... Ay, bailecito de la muerte. No, no quiero morir. Había que hacerlo. Ya está. ¿Tú eras el que controlaba la mierda de esto? No te me habrás atascado, ¿verdad? Ah, no, es la mierda de arriba. Vale. Ah, pues le tiro una caja de explosivos encima. Vale, así sí. Madre mía, qué inteligencia. Se nos ha abierto la puertita con cinemática y todo.
Oye, hemos visto sitios del Azure, hemos visto sitios del Opposing, pero no hemos visto sitios del Half-Life original. ¿Verdad? O que yo, igual sí, pero ya no me acuerdo. Bolas de mierda, tío. Cómo odio esas putas bolas de mierda. Tío, es que no tiene puntería el hijo de puta. Tío. Eso sí que está demasiado lejos como para darle. Vamos a bajar tranquilamente por las escaleras. Tío, a veces cuando le da por no disparar bien centrado, pegas 5 o 6 tiros que dicen no puede ser. Cuando le da la gana de no acertar, no acierta. Y así... Tío, es que... Fíjate esto. Han puesto la escalera de forma... O sea, en vez de cortarla aquí arriba, que sería lo normal, la cortan a justo nivel de suelo. Por lo que... En vez de agarrarla, lo que haces es andar por encima y caerte. O sea, por favor, un poco de cabeza a la hora de hacer mapas, tío. Un poco de cabeza. Ja, genial. Ok. ¿Un poco de cabeza o qué? Eso está bien. Ah, por allí he entrado yo, ¿no? Creo. Por aquí he venido. Ok, pues era por aquí. No, bromas, aquí bajar abajo de todo. El hijo de puta. Le doy de puta potra, ¿eh? Vale, creo que ya no hay más. Esa es la puerta nuestra. 2 de vida. Bueno, de caída me refiero. Hola, te he visto correr. El fin está cerca. Stukabats. Epa, dame. Ok. Tío, ¿no le falta como iluminación a este mapa? O sea, ya sé que el tema del source y iluminación, pues, tiene sus años, ¿no? Pero ¿no le falta como iluminación a este mapa, tío? Parece el juntón de Freeman, el mapa de entrenamiento, que era totalmente plano sin luces. O sea, es que parece lo mismo, yo qué sé. ¿Puedo recoger los Stukabats o qué? Sí, señor. Pues no sé qué harán. ¿Qué serán?
Algo teledirigido, o sea, como los Snarks, pero volando. Ok, sí, vale. O sea, ese negro la tiene potente, ¿eh? Madre mía. Menos mal que es medio gilipollas y estaba disparando ahí en la pared. Esta parte es difícil. Hombre, si nos ha dicho que el fin está cerca, debe quedar ya poquito para terminar la vez. ¿Qué ha pasado? ¿Me acaba de petar? ¿Me ha petado? ¿Hola? ¿Hello? No sé qué ha pasado. Es como que se hubiera puesto en pausa con esto, pero sin esto. No es una cosa rara. Vale, vamos a probar esto. A ver, tiene que ser cuando se dé la vuelta o algo. LOL. Vale, no sé, no lo sé si hace algo. LOL. Ah, que me puedo ir por aquí. Pensaba que había que reventarlo sí o sí. Hostia, es jodidísima esta parte. Vale, se ha muerto por alguna razón. Ah, espérate, que había alguien vivo. Ok. Pues no había que matar al final al colega. ¿Los Valkyrie también van a ser enemigos o qué? Hola. Ok, vale. Bueno, hemos podido recuperar algo. Chapao. Por ahí no es. Por ahí he venido. Si me tiro al agua. Tenemos archers de estos. Pero aquí abajo no hay nada. Vale. Ah, espérate, por aquí. Ok. Cambio de mapa. Mira, más Stukabats. Tío, me acerco a melee para disparar a distancia o no lo acierto en la cabeza.
¿LOL? ¡Hostia! ¡Las fuerzas de He-Man! Cuidado. Mírate cómo ha quedado la puta pared, tío. Vale. Valvulitas. No se van a girar, ¿verdad? Ay, qué pena. Son monísimas. No me digáis que no son monas. Estas valvulitas, tío. Estas valvulitas bebé. Ay, madre mía. Oh, mi amor. Qué valvulitas. Oye, mira, voy a hacer una captura de pantalla porque es estas valvulitas. Captura. Vale. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a quitar la interfaz. ¿No puedo quitarla? ¿Cómo era el comando de la interfaz? Era HUD draw de toda la vida, ¿no? Lo han cambiado. No me jodas. ¿Lo han cambiado? ¿Hide HUD? ¿Cómo era lo de quitar HUD remove? No era. No era HUD draw. ¿Cómo era, Hudrao? No recuerdo, tío, cómo eran los Saurus ahora mismo. El R-Draw View Model, sí que me acuerdo que es para quitar el modelo de las manos. Pero para quitar. El Crosshair sí que lo puedo quitar. Pero el HUD. A ver, un momento, voy a mirar un momento el Google rápidamente. Alife HUD draw. Es HUD draw. Sí, no está. Lo han quitado en este mod. HUD draw. Sí, HUD draw. Sí, no, pues no está, ¿eh? No, es HUD draw y tal, y no está, tío. No, ¿qué se le va a hacer? Lástima. Yo quería hacerme una super captura aquí y tal. Voy a activar también el Crosshair. ¿Qué se le va a hacer? Yo haría también un script o algo en el que al menos una vez por aventura los Separs tendrían que decir Mayas is heavy. Al menos una vez por aventura, tío. Genial. O sea, vamos a analizar qué es lo que acaba de pasar aquí ahora mismo. El señor aquí, el negro Torretas, se acaba de cargar a su compañero, pero su compañero ha dejado una granada en el suelo que se ha cargado al Torretas. O sea, what the fuck. Hostia, cómo mola el sitio este. Ay, va, estaría muy bien que pudiéramos pasar por el
por el laboratorio secreto ese del final del Opposing Force, donde se escapan el Rosenberg con Calhoun y tal. Digo porque se le parece un poco el tema del pasillo por aquí y tal, pero ¿sabes? No te tendría que haber matado. Te tendría que haber dejado como alimento por si acaso. ¡Holo! ¡Venga! Aquí puedo bajar. Pues hay que bajar. Y ya no puedo subir, de hecho. Cuidado porque esa puerta. ¿Está? Vale. Ya decía yo, huele a vos. ¿Eso? Ok, vale. Tengo algo así. Vale, los Stukabats. Hostia puta, tío. ¿Cómo cojones? Es que no recupero vida, ¿eh? ¿Tengo que hacer algo especial? ¿Tengo que tirarle algo encima o...? Quema de cerca. Los tubos de arriba no parece que hagan nada. Tira granadas si no me ve. ¡Hostia puta!
jodidilla. Hay esto que avanza en el techo. No puedo ir a por ellas porque no se ven ni no sé. ¿Dónde? Del otro lado. ¿Es eso de ahí? Sus bichines. Creo que ya no hay más. Hostia, como para verlos, ¿eh? Sí, mira. Vale. Aquí creo que ya están todos. Eran tres en cada lado, parece ser. ¿Cuántos tenemos? 9. Bastante. Bien, bien. Tío, y esa explosión. No lo detecta como objetivo tampoco. Uf. Tengo que atacarle, pero claro, es que me lo exploto en la cara, tío. Vale, les hemos echado todo. Yo creo que bastante bien. Voy a guardar. ¿Ya está? No. Tío, es que se está moviendo. Vale, ya está. Buena. Ha costado, ha costado. Madre mía, menos mal que el Mati nos ha dicho lo de los Stukabats esto, porque si no. A ver, a base de ir de un lado para otro cuando te lanza la granada y no fallar, lo hubiéramos hecho, pero hubiéramos tardado muchísimo. Uf, 11 de vida. Esto no se abre, ¿no? La puertita esa de ahí. Claro. No tienes puta puntería de mierda. Sí, podemos ahora recuperarnos de alguna forma. Espero que me dejen recuperarme de alguna forma, ¿eh? ¡Eh! Esto también es del opposing. Esta es la parte del puente. Por aquí venimos con Separ. Por la puertita esta. Cerca del final de la aventura. ¡Freeman! ¡Hemos visto a Freeman! ¡Ok! Y estamos nosotros. Es que me hacen una gracia, tío, los galangas. Thank you.
Dios, hostia, wey, hemos durado, ¿eh? ¡Aquí termina! ¡Ah, no! ¡Esto es la bola que habían robado! ¿Qué dices? ¡Soy la bola! Soy el tanque ahora. No. Está reventando a los soldados que hay dentro. Vale. Esa explosión me tenía que haber destrozado en cachitos. Se nota que esto es otra parte del mapa. Afuera para hacer esta cinemática. Se nos lleva la corriente por ahí. O sea que ahora estamos sin el... Claro. Sin el collar, y supongo que sobrevivimos o algo así, porque si no, hubieran salido los créditos ya. Wow. Gameplay. Un cochecito por ahí al lado. Nos viene a recoger Yiman o algo así. ¿No? Un Barney. ¡Eh! ¡Esta es la Kate! Si me aparto y la veis. Era la Kate, tío. No tan lejos después de todo. Pensaba que estaba muerto. Ese misilazo casi me revienta. Y en el proceso me ha quitado el collar. ¿Dirá que es un milagro? El pensamiento que nunca cruzó por mi mente, que separara el simbionte de mi cuerpo mientras simultáneamente absorbía la energía. El collar era responsable de estimular mis habilidades telepáticas. Sin él no puedo traquear el XTBS. Lo de buscar el XTBS ha salido ya por ahí bastantes veces. XTBS, por ejemplo, aquí también debe ser algo que estamos buscando, algo así. ¿Y ahora qué pasa ahora? Estoy lejos de casa y no creo que tenga fuerzas para buscar el camino de vuelta o en la búsqueda de un portal. Eso me deja con dos opciones. La primera es que podría vagabundear, andar por este vasto mundo alienígena completamente solo, herido y exhausto. Casi parece morir de una forma inútil por ahí fuera. La segunda opción es que podría confiar mi destino en esos humanos. Los primeros dos que he visto no han intentado huir o matarme. Son los del Azure Ship. Si esta cuestión se me habría presentado ayer,
Habría intentado irme a tomar por culo por ahí. Así que así sea. Me voy a ir con esos humanos azules a bordo de su transporte. Este par parece también herido como lo estoy yo. Y veremos qué pasa a partir de aquí. Este es un mundo extraño para mí. Casi incomprensible. Pero si puedo encontrar la safety, la seguridad entre compañía de estos humanos, creo que puedo adaptarme a cualquier cosa que la vida me pueda lanzarme. Después de todo, soy maleable. Vale, o sea que nos vamos a vivir con de mascota, tío. Somos la mascota de los del Azure Chief, de la Katie y el otro. Lo ponen ahí como si fuera un perrico ahí. Tendría que estar mirando hacia la cámara, el galanga, como los perricos que se ponen ahí a ver. Oye, nos hemos fumado ya el Azure Chief. Pensaba que iba a tardar algo más. Bueno, son las 9. Perfecto para hacerme un arrocito ahora para cenar. Y lo dejan abierto para una segunda parte, ¿no? Que nunca llegó. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el point of view, tío. Me ha gustado mucho, sí. Reviejo al mod, pero bueno. Pues ahí lo tenemos, gente. Point of view. POV. El único mod que se llama igual que una categoría porno. Mira ahí con el hammer. Ha estado bien, ha estado muy bien, tío. Pensaba que iba a ser más complicadillo. ¿En qué skill lo hemos jugado? Vale, normal, vale. Y yo a ti dar gameplay profesional. Beta testers. ¡2003! ¡Ah, 2003! Vale. Es que la gente por ahí pone 2006, donde en la fuente que os he puesto abajo en la descripción sigue poniendo 2006, pero es del 2003, tío. No, tiene sentido muchas cosas. Bueno, gente, a tomar por culo todos de aquí. Ya hemos terminado. Sí, joder, vertigo bien viejo, sí. El David este, que es el del dibujo, no será David Eng, ¿verdad? ¡Hostia, que sí que es David Eng! ¿Sabéis quién es David Eng? Es una de las estrellas de Valve, tío. Es un dibujo que... El David Eng es el que ha hecho todo el arte de Half-Life 2. Todo el que habéis visto de Gordon atrapado por el Barnacle, la carátula y tal, y todo eso. ¡Hostia, pues este David Eng, tío! ¡Coño! ¡Hijo de puta! Sigue trabajando a día de hoy en Valve, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia puta, tío! ¡Sí, señor! Pues, mira, un nuevo... Por este modo lo contrataron, pero... ¿Qué dices, chaval? Pero si solo ha hecho el arte. Pero si el David Eng no es mapper ni nada, solo es artista. O sea, él hace dibujitos, hace diseños y tal. Y sigue trabajando a día de hoy en Valve, tío.
Hostia puta, tío. Hostia puta. Lo que te lleva la vida. Bueno, gente, lo dicho, toma por culo todo el mundo de aquí, que me piro ya a cenar. Voy a poner los Moais. Vamos a felicitar. Hostia, que no he quitado aquí el emote wall, tío. Fuera. Lo tenía ya sin registrar ni nada. Bueno, gente, vamos a ver quién se ha portado bien hoy. Vamos a por cierto, haciendo unos buenos licasos, ¿eh? Cabrones, hijos de puta, que nunca los pido. Siempre me acuerdo al final, cuando ya se ha ido todo el mundo. Cuando ya acaba el modo, se me han dado todos a todo por culo, es cuando pido likes. Así, muy bien, Skolzer, muy bien. Así se hace. Sí, señor, mentalidad de tiburón. Bueno, tenemos por aquí a Zeg con su primer super chat. Luego a Aramis, que era su cumpleaños. Feliz cumpleaños de nuevo, Aramis, que nos ha lanzado aquí 50 miembrazos al puñetero chat. Corson con sus durazno y sus bobs, como de costumbre. Ryder con su mensajito de 11 meses de miembro, que nos ha dicho que volverá para finales de la semana que viene. El señor Aramis, que ha estado por aquí también haciendo su super chat, que no me salía, tío, super chat. Octavio y nos troza con su mensajito de miembro de 10 mensajes. Ya luego Brian se ha pasado por aquí, cómo no, y nos ha regalado 10 jugosos regalitos aquí al chat. Que además con el 100% de impuestos. Luego Corson con su mensajito de 9 meses. Dalbucir con su miembro de 2 meses granito de arena. Y Christian Fer, que ha ascendido a miembro. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Esta semana vamos a tener por fin vídeo. Va a ser un vídeo. No va a ser muy largo, pero que ha costado bastante trabajo estudiarlo. Y espero que sea uno de esos vídeos definitivos para cerrar un tema en concreto. Y nada, muchas gracias a Gus, Matías, por estar por aquí moderando, como siempre. Muchas gracias por estar por aquí, Villafrío, Sion Amargado, Jerox, Martín Florentín, la HHK02, Aramis está por aquí también, por aquí, en Elías, Martín Florentín, Didi Tucson y The Dark Gameplay Profesional, que un saludo para él, que ha venido para el final. Jerox, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gente, a tomar por culo todos, ¿vale? Me piro. ¡Hala! Ahí os quedáis. Nos vemos. Chao, chao. Besitos para todos. ¡Mua!